like Bill Cosby tonight. Come on, man. Viviendo su mejor vida, el princeso de Golden Boy Promotions, el nuevo Golden Boy, como dije en la portada de mis videos anteriores, la gallinita de los huevos de oro, quien en la noche de la pelea salió gallo frente a David Haney, nada más y nada menos que el King Ryan García, quien luego de su victoria se ha mantenido en sus redes sociales, obviamente celebrándolo. Está restregándole en la cara a Ryan García, a David Haney, la victoria. Y creo que a pesar de que Ryan García llegó 3 libras por encima de las 140 libras del peso acordado, pues merece la victoria. Fue el justo ganador y le dio a Haney una clase de humildad a la misma vez. Aunque Ryan García también tiene sus loqueras, a veces frontea y todo eso porque dinero tiene y fama. Pero realmente Ryan García todo este tiempo también ha tratado de demostrar que con todo y defectos, él es una persona real, ¿verdad? Que quiere que lo vean si fuma, quiere que lo vean si bebe. Quiere llevar su vida de una manera bastante pública, quizás para tener documentado todo lo que ha hecho, en parte en las redes sociales, así es como funcionan las cosas, así es como te mantienes trending y todo eso. Y Ryan García, sabemos todos muy bien que en el boxeo es la estrella más grande de las redes sociales. Como dije, un campeonato mundial tiene mucho peso, pero ya cuando tú estás al nivel de un Ryan García, que en las redes sociales y el dinero que estás ganando es más grande que todo lo demás, ya un campeonato mundial viene siendo algo secundario, que quizá no es ni la meta ya para Ryan García. Como dije, en esta pelea para las 140 libras, no tuvo la oportunidad porque no puede hacer el peso. Y en la 135 también se le hacía complicado continuar haciendo el peso. Por eso Ryan García ahora mismo no tiene una categoría definida. Todavía no sabemos en dónde realmente vamos a ver a Ryan compitiendo por quizás un título mundial. Aunque como dije, esta oportunidad por un título mundial es lo más cercano a Ryan convertirse campeón mundial y así se lo está disfrutando, así la gente lo está viendo. Creo que cuando tú derrotas a un campeón, aunque el campeón no pierda su título, acaba de ser derrotado. Y eso es lo que la gente ve. A mucha gente ni le importa ni conocen por qué los títulos importan en el boxeo. Mucha gente realmente cree que los títulos están ahí de adorno. Ellos lo que están viendo son los resultados. ¿Qué estás haciendo por lo que tú estás pasando? Y eso es lo que la gente está mirando y está pendiente. Ellos no cuentan mucho los títulos ni nada, por lo menos los más casuales. Y los fanáticos casuales son muchos más que los fanáticos que realmente saben o que siguen y respetan todo eso. Los que les gusta que realmente las cosas corran como tienen que ser. Que los organismos se respeten, especialmente los rankings. Que el que merece la oportunidad sea el que pelee por el título. Esos son los conocedores de boxeo. Pero los casuales, ellos se dejan llevar por el boxeador que les gusta. La fama, cómo sea su estilo. Pero realmente la fama es bien importante para los casuales. Y Ryan García tiene más fama que nadie. Así que ahora mismo, Ryan García es campeón ante los ojos de todos ellos. Con título o sin título, Ryan García es el campeón que acaba de derrotar a David Haney. Nadie le importa si se tiró fotos con el título o no. Ya lo coronaron, le pusieron la corona, montaron la película y Ryan García está viviéndose el momento. Y súper merecido. Yo creo que ya mucha gente lo ha criticado desde hace meses y me incluyo. Creo que yo también dije 2 o 3 cosas, pero también estoy consciente de que nadie es perfecto, todo el mundo comete sus errores y él está tratando de que si está haciendo las cosas mal, la gente lo sepa. Creo que al ser un libro abierto, también la gente puede ver quién realmente es la persona. Creo que David Haney, al no mostrarse mucho, supuestamente estaba más enfocado, supuestamente estaba entrenando más fuerte y estaba dedicado 100% al boxeo. ¿Por qué? Porque no lo vemos. No sabemos lo que realmente está haciendo, no está subiendo mucho video, no está haciendo tanta cosa, ni siquiera para la misma promoción. Ryan García se encargó de toda la promoción, de que estén hablando de él durante toda la promoción y que hablen de él, obviamente, le beneficia a David Haney porque van a pelear. Así que Haney se quedó tras bastidores, como quien dice, sin subir nada, solamente 2 o 3 cositas que está entrenando, que está dedicado
y que estás disciplinado. Así que se supone, como todo, ¿verdad? Como todo se supone que fluya en un mundo perfecto, que David Haney no perdiera esa noche, que no fuera derrotado, que realmente defienda el título. Y ya vimos lo que pasó. Porque no, damas y caballeros, no vivimos en un mundo perfecto. Y eso es lo mejor de esta vida, que no se sabe lo que va a pasar. Y en el deporte de la X, en el boxeo, nada está escrito. Siempre lo he dicho, siempre el mismo Subriel Matías lo ha dicho. En este deporte no hay nada escrito. Y Ryan García realmente le calla la boca a todo el mundo, incluyendo a uno de los comentaristas más polémicos y más famosos, que es Tim Bradley, ex campeón mundial, Salón de la Fama. Tim Bradley dijo un comentario donde le da cero oportunidades a Ryan García de derrotar a David Haney y lo hace ver como que es imposible, que si lo logra se retira de comentarista y todo. Ryan García somehow pulls off the upset. Oh my gosh. I might as well just quit commentary and leave the game alone, man. I'm not gonna lie, because I just don't see it happening. I really don't see it happening. King Ryan! Entonces, damas y caballeros, vamos a ver si cumple su palabra Tim Bradley y se retira. Nada, pero de esto se trata el deporte de la X. A veces los mismos analistas, los más que saben, el mismo Terry Atlas, que es un historiador del deporte, que fue entrenador, es entrenador todavía, leyenda, Terry Atlas, decía que Subriel Matías iba a perder con Ergashev. Pauly Malignaggi también decía que Subriel Matías iba a perder con Ergashev. Y tuvieron que comerse sus palabras. Y ya Terry Atlas ama a Subriel Matías, diciendo que es hasta su boxeador favorito. Así que la gente puede cambiar de pensar, cambiar de opinión. La cosa es aceptarlo. Y Ryan García realmente le cayó la boca a mucha gente, incluyéndome. Yo creía que David Haney le podía dar un TKO en los últimos asaltos, o mínimo una decisión unánime. Pero, como dije, Ryan García mostrándose en las redes, confundiendo a todo el mundo. El mismo David Haney no sabía si se estaba tomando la pelea en serio. Y quizás no. No creo que se la tomó 100% en serio, pero tiene un talento y tiene una ética de entrenamiento que lo ayudó. Porque lo que él hizo, tuvo que haberse preparado. No todo era vacilón y lo que él estaba mostrando en las redes. Realmente tuvo que hacer un campamento para lograr lo que hizo. Pero no se esforzó al máximo nivel para por lo menos dar la 140 y sacrificar esas 3 libras que le faltaron para ser campeón mundial. Pero como dije, mi gente, Ryan García, el no tener el título mundial, a mucha gente le vale verga, porque mucha gente lo vio derrotar al campeón. Mucha gente lo vio realmente dominar, tumbar, lastimar al campeón. Ya con eso es suficiente. Mucha gente no tiene que verlo con el título. Es más, Ryan García puede ir y comprar un título, porque dinero le sobra, comprar un título más bonito y decir, este es el título mío, ¿quién me lo quita? Y tratar de hacer pelea así como lo del título de BMF, The Baddest Motherfucker, que de momento se creó Dana White. Ahora lo defienden y todo. Ahora hacen peleas por ese título. ¿Por qué no Ryan García ya inventarse su título y ver quién se lo quita? Porque realmente lo que él hizo de derrotar a David Haney lo pone por encima del campeón. Así que, ¿qué la gente va a decir ahora? Obviamente tenemos más campeones en la 140. Tampoco lo hace el mejor de la 140, y él no pelea en la 140, que es lo que estoy diciendo. Ryan García no tiene un peso definido en qué categoría está peleando. Él está peleando en su propia categoría, que son las 143.2, por decirlo así. Ya después de ahí, la noche de la pelea, pesan 20-30 libras más. Obviamente les beneficia, van a estar más fuertes, y ya Ryan García lo dijo, que él no piensa sacrificarse ni debilitarse por más nadie. Así que él va a estar cómodo y buscando hacer las peleas en el peso donde más cómodo él se sienta. Así que debería crear su propio título o subir y retar a los campeones en la 147, 154 y hacerlo como es. Obviamente Ryan García va a ser el lado A
de las negociaciones, eso no hay duda, pero no creo que nadie le moleste, ya que la bolsa va a ser la bolsa más grande también del oponente. Y hablando de bolsa, hablando de dinero, Ryan García alegadamente también se apostó a él mismo, a su victoria, 2 millones, mi gente, 2 meloncitos. Y al ganarle a David Haney, se le pagan 12 millones. Así que cobró 12 millones por encima de ya lo que estaba ganando en la pelea. Como dije, el invertir $1,500,000 en esas 3 libras, en la mente de Ryan realmente no fue nada. Miren todo lo que está ganando. Ganó la pelea, ganó la apuesta hacia él mismo y gana por encima en otras cosas que siguen llegándole. Ryan García realmente se puso en la posición de ganarle un campeón sin el título. Y no importa, el mismo Ryan García lo dijo, los títulos mundiales o los títulos no alimentan a tu familia. Y yo creo que obviamente depende de la persona. Creo que un título mundial, si tú no estás al nivel de un Ryan García, te ayuda para mejores negociaciones, mejores peleas y te abre las puertas para muchas cosas. Lo hemos visto con muchos campeones que no tenían nada y lograr un título mundial le abrió muchas puertas. Así que eso es, depende de la persona. Creo que Ryan García obviamente se refiere a que el dinero es lo que alimenta a las personas, pero el dinero a él le sobra y hay personas que no tienen ese dinero. Les hace falta un título mundial para alcanzar la fama, la popularidad, ya que en las redes sociales no todo el mundo es un Ryan García. Y es algo que deberían aprender muchos boxeadores, enfocarse en trabajar sus redes sociales. Pero como dije, no todo el mundo tiene ese ángel y quizás la imagen y todo lo que trae Ryan García que lo ayudó bastante. Ahora hay que ver cómo le sigue yendo en su vida, ya que Ryan García, como muestra, vive una vida bastante alocada. Así que hay que ver cómo sigue. Como vimos, celebró su victoria con un blon o con un tabaco, no sé. Pero ya Ryan García, luego de su pelea, vuelve a lo que son los vicios, las drogas, el alcohol. Y eso es lo que puede ser preocupante. ¿Por qué? Porque hemos visto cómo mucha gente toca la fama, toca el éxito y mueren bastante jóvenes por culpa de las drogas o pierden el control realmente. Y se le ha visto a Ryan García en momentos perdiendo el control. Así que, ¿qué podemos esperar? Porque así mismo como mucha gente se te acerca a felicitarte, a celebrar tus triunfos, hay mucha gente que son serpientes, hay mucha gente que te quieren hacer daño y que están ahí para aprovecharse de cualquier falla y realmente hacerte daño, quitar parte de lo que tú eres o tumbarte. Vimos como recientemente una modelo que él estaba supuestamente para que sea su maestra de español, su tutora de español, y es una modelo de Instagram. Mucha gente realmente no lo estaba tomando en serio porque es una modelo. Obviamente está ahí para promocionarse o lo que sea, pero si era algo que realmente era para promocionarse, ¿por qué ella sale después diciendo cosas negativas de él? Diciendo que él la estaba haciendo sentir incómoda, que él trataba de besarla, pero ella lo rechazaba. Y realmente como que tratando de sacar cosas a la luz que no, para nada, no ayudan a Ryan García. Entonces, este tipo de cosas, Ryan García tiene que tener mucho cuidado y tener cuidado a quién y con quién se junta, ya que hoy en día, y siempre lo hemos visto, cuando tú llegas a cierto nivel se te van a pegar de todo tipo de personas, chapeadoras, chupasangre. Y no estoy diciendo que esa muchacha vino a quitarle el dinero, pero es una modelo de Instagram, es alguien que él no conoce bien. Y estaban pasando varios días juntos y ya ella estaba tratando de sacar una noticia negativa de él. Así que esos son señales que Ryan García tiene que ver y tratar de evitarla. Y nada, mientras él siga en el deporte, creo que es bueno. El boxeo necesita personajes así que traigan más ojos, aunque no siga las reglas, pero es como que este es un Stone Cold en la lucha libre, un Conor McGregor en la UFC. Pues Ryan García en el boxeo, mi gente, no todo tiene que ser perfecto. A veces hace falta un villano que cautive la imaginación de todo el mundo y que realmente llame la atención para que las peleas se vean, para que las peleas se hagan. Y todos vimos que Ryan García realmente, a pesar de todo, vino a pelear. Vino a pelear y sí, hubieron un par de golpes detrás de la cabeza de parte y parte. Ryan García se volteaba,
David Haney le daba en la espalda. Y fueron cosas que en la promoción por lo menos nos vendieron bien la pelea. Creo que esto de que se tenían ganas, de que se gritaban uno al otro, cumplieron con las expectativas en la pelea. Creo que en la pelea se dieron con todo. No fue la pelea más linda. El referee se vio bastante del lado de Haney. Pero Ryan García, con su fuerza, su pegada y su maña de no bajar de peso, logró ayudarlo y realmente castigar a Haney, que por el dinero se cegó por hacer la pelea. Había muchas señales de que tenía que cancelar esta pelea. Nunca quiso hacerlo. Siguió hacia adelante por el dinero, por la oportunidad. Pero realmente Haney te salió el tiro por la culata. Bill Haney no tendrá oportunidad de boconear de la misma manera, porque realmente ya no se va a lucir igual. Es la realidad, no va a lucir igual. Le cambiaron la película a Bill Haney y ahora David Haney tiene que volver a reanalizar lo que quiere hacer, con quién va a pelear. Claramente hay peleas importantes para David Haney todavía, siendo el campeón, aunque derrotado y lastimado. Creo que hasta una mandíbula fracturada, porque los cachetes de Haney estaban bastante hinchados, especialmente el lado izquierdo. Creo que la mandíbula quizás se le fracturó o algo pasó. Y sí, lo creo, porque Haney fue conectado limpiamente por Ryan García. Y en la pelea de Ryan García frente a Duarte, supuestamente Ryan le voló una muela a Duarte, mi gente. ¿Cómo carajo le voló una muela con uno de esos ganchos con una boquilla puesta, mi gente? Una muela. Así que pega duro. Ryan García realmente pega duro y al parecer le fracturó la mandíbula a David Haney. Así que hay que ver si Haney aguanta la pegada de los que siguen, porque el mandatorio de Haney viene siendo Sandor Martin, que gracias a Dios Sandor Martin no es un pegador. Pero con todo y eso venía tumbando a Teófimo López, que eso fue un robo. Teófimo López debió perder frente a Sandor Martin, el español. Pero ahora el español, siendo el mandatorio de Haney, creo que tiene una oportunidad, ya que Haney no se le ve muy bien. Y mi gente, como dijo Subriel Matías, cuando le dan a Haney, abre los ojos como una gallina cuando está pujando el huevo. Ustedes me entienden, así que Haney ya da señales cuando le estás golpeando que está asustado, que está lastimado. Es fácil verlo. Entonces, una vez se expone las vulnerabilidades que tiene Haney, pues obviamente muchos boxeadores van a buscar la forma de arrancarte a la cabeza. Y Haney ahora está en una posición bien, bien interesante y quizás la mejor posición de su vida para reivindicarse. Y si él puede lograr eso, pues entonces se gana el respeto nuevamente de todos los fanáticos, ya que Haney corazón demostró. Lo que no le vi mucho a Haney fue la condición, y hay que ver si quiere continuar como campeón en el peso o va a subir también. De verdad tiene que tomar una decisión, porque si se queda como campeón debería defender frente al mandatorio o buscar unificar para reivindicar su nombre, como dije. Y que por lo menos Bill Haney pueda volver a ladrar y frontear un poquito. Creo que le cambiaron la película, como dije. Va a tener que buscar formas ahora de engrandecer el nombre de su hijo, que no sea ladrando tanto. Mi gente, repórtense en la caja de los comentarios, que los voy a estar leyendo. Por ahí seguimos hablando del tema. Ryan García y David Haney realmente hicieron algo que es bueno para el boxeo. Abrieron más temas para hablar, más discusiones. ¿Y qué va a pasar? Déjenlo en los comentarios. ¿Qué va a pasar con David Haney? El título. ¿Qué va a pasar con Ryan García y su película? Que, como dije, la tiene en play y espero que no se estrelle muy rápido, que todo le salga bien, porque es bueno para el boxeo, es bueno para el deporte. La gente sigue viendo el deporte y eso es lo que importa. Creo que los influencers y gente como Ryan atraen ese público joven y esas personas que quizá no ven tanto el boxeo, pero por ellos lo ven, para ver las peleas, para seguirlos, y ahí van aprendiendo, educándose y conociendo lo que es el deporte de la X, lo que es el boxeo, mi gente, el deporte más duro del planeta Tierra, aquí, el más cabrón en el micrófono, John X. En el deporte de la X, solo triunfan los gallos de verdad.
Se lo dice los Yonengi, vamos. Eso, a la X.